tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en Colts Aragón. Los Frailes reciben a los Toros Salvajes de Chapingo en esta semana 3 de la Juvenil de Otoño de ONEFA 2023. Estamos en la ceremonia de capitanes previa al encuentro. Todo listo para iniciar el encuentro. Patada de kickoff por parte de los Frailes. Listo derecha, listo izquierda. Ya tiene la patada de salida. El fildeo y el regreso por parte de los Toros. Tiene espacio por el lado derecho el jugador y se va a escapar. Se va a escapar hasta las diagonales. Esto touchdown por parte de Chapingo en la primera jugada. Chapingo se está yendo al frente en el marcador, 6-0. Tendrá el intento de punto extra por parte de Chapingo. Es un engaño. Iba a ser bien detenido por la defensa, la conversión es mala. 6-0 ganan los Toros. Reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de Chapingo. Listo derecha, listo izquierda, aquí en el número 18 con la patada. El regreso por parte de los Frailes, buscando por el lado derecho, se le acaba el espacio al fielder. Será primera oportunidad para los de casa. Lista la ofensiva del Tepeyac, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se cierra la defensa de Chapingo. No habrá nada en esta ocasión para los Frailes. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son unas 11 yardas por avanzar. Al aire, el pase que es casi interceptado, es incompleto. Tendrá tercera. Tercera oportunidad, 11 yardas por avanzar. Al aire los Frailes, suelta el brazo el quarterback, el pase es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 11 por avanzar, los Frailes tendrán que despejar. Tiempo fuera por parte de los Frailes. Ahora sí la cuarta oportunidad por parte de los Frailes. Entra la defensa, pero logran sacar la patada a los Frailes. Es una patada corta. La bola quedará por ahí de medio campo. Será primera oportunidad para Chapingo. Justo a medio campo empezará la ofensiva de Chapingo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tres receptores del lado izquierdo por parte de los de Texcoco. Vienen con el doble pase. Pase es incompleto, pero hay un claro castigo. Es una interferencia de pase por parte de los Frailes. Será primera oportunidad para los Toros Salvajes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Chapingo. Yarda 35 del campo de los Frailes. Van por tierra por el lado derecho. La defensa del Tepeyac se cierra muy bien. Unas 2-3 yardas de ganancia. Vendrá el segundo down. Segunda oportunidad, son 8 por avanzar para Chapingo. Ganado por tierra, con la defensa del Tepeyac, detiene muy bien. Tendrá tercera oportunidad. Colocado ya Chapingo para jugar su tercera oportunidad, son 7 yardas por avanzar. Van al aire, solo el receptor, el pase es completo y va a ser touchdown por parte de Chapingo. Que ponen 6 puntos más al marcador. Se perdió la defensa en esta jugada. 12-0. Gana Texcoco. Intento de conversión por parte de los Toros. Al aire el pase que es incompleto. La conversión es mala. 12-0. Gana Chapingo. A reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de Chapingo. Aquí viene la patada de salida. El regreso por parte de los Frailes. No hay nada de bloqueos.
aquí logra hacer cortes, pero nadie lo pudo bloquear. Así que va a ser detenido el fielder. Será primera oportunidad para Frailes. Desde su yarda 20 empezará la ofensiva de los Frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Tres receptores del lado izquierdo. Van por tierra, pero se cierra muy bien la defensa de Chapingo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 por avanzar. Al aire, el pase completo, pero rápidamente detenido el receptor, así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar. Batacida por el lado derecho, bien detenido el corredor. Me parece que sí van a llegar a la marca de la primera oportunidad. Vamos a ver dónde lo colocan los oficiales. Si llegaron al primero y 10, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Frailes. Yarda 30. El back número 15 termina siendo la personal y va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 por avanzar. Van al aire los Frailes, el pase rápido, completo, pero rápidamente detenido el corredor. Así que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 11 yardas por avanzar. ¡Vamos, Frailes! Mal centro, la alcanza a recuperar el quarterback. Y ahí va a ser detenido, sacó unas 5 yardas. Pero no va a ser suficiente y será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, los Frailes otra vez entregarán el balón. Son 6 yardas por avanzar. Número 24 para realizar la patada. El fin de el regreso por parte de Chapingo. Y ahí ya va a ser detenido el jugador, casi llegando a medio campo. Chapingo tendrá primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Chapingo. Yarda 47 de su campo. Personal el quarterback, y ahí va a ser detenido. Tendrá segunda oportunidad. Iniciamos el segundo cuarto de este encuentro. Chapingo tiene segunda oportunidad, son 7 por avanzar. Pasando medio campo, está en la yarda 49 del campo de los Frailes. Y con dos receptores del lado derecho. Movimiento el número 3. Pase es hacia él, pero la defensiva lee y detiene muy bien. Así que vendrá tercera oportunidad para Chapingo. Rápido se coloca Chapingo, tercera oportunidad, 5 por avanzar. Misma formación, dos receptores del lado derecho. Nuevo movimiento, el número 3. En el aire otra vez, el pase acá, largo, incompleto, ahora sí bien defendido. Cuarta oportunidad para Chapingo. Vendrá a jugarse la cuarta oportunidad por parte de Chapingo, 5 yardas por avanzar. Se la van a jugar, misma formación, el movimiento número 3, mando nuevo al aire. El pase que es incompleto, además voló un pañuelo. El castigo es en contra de Chapingo, es un hombre inelegible y un sujetando, o sea, fueron dos castigos. Se anulan, así es que será primera oportunidad para los Frailes. Vendrá primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Frailes. Van por tierra. Y ahí se libra de los tacleos, jala las piernas y va a sacar unas 7 yardas. El número 24 vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para los Frailes, son 2 yardas por avanzar. Por ahí se equivoca el quarterback. En el llamado alcanza a rescatar yardas, regresa a la línea de golpeo. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. Disparo por
parte de la defensiva. El quarterback la hace personal y ahí va a conseguir la primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Frailes. Yarda 40 del campo de Chapingo. ¡Ay, pañuelo! Falso arranque por parte de los Frailes. Será primera y 15 para los Frailes tras el castigo. ¡Ay, problemas con el centro! Y el quarterback la alcanza a recuperar. Así que vendrá tercera. Perdón, segunda. Segunda oportunidad y largo para los Frailes. Con unas 23 yardas por avanzar. Ahí van por tierra, penetra la defensa y detienen atrás. Pérdida de yardas para los Frailes, vendrá tercera oportunidad. Viene a jugarse la tercera oportunidad. Se tarda mucho el quarterback, suelta el pase es incompleto. Cuarto down. Cuarta oportunidad, son 30 yardas por avanzar. Los Frailes tendrán que despejar. Patada de despeje. Decide no fildearla Chapingo. Toque ilegal por parte de los Frailes. Será primera y 10 para los visitantes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Chapingo. Yarda 26 de su campo. Van por tierra, pero la defensa detiene muy bien, así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 12 yardas por avanzar. Dos receptores del lado izquierdo para Chapingo. Hay un pañuelo en la jugada, parece que va a ser una invasión de la defensa. Aquí el pase es completo. Vamos a ver de qué se trata el castigo. Un procedimiento ilegal por parte de Chapingo, así es que irán 5 yardas para atrás. De nueva cuenta vendrá segunda oportunidad, pero ahora son 17 yardas por avanzar. Optativa por parte de Chapingo, tiene toda una avenida el corredor, por ahí voló un pañuelo, va a ser un bloqueo por la espalda por parte de Chapingo. Así es que van a ser castigados los visitantes. Del punto del foul se aplica el castigo. De nueva cuenta, segunda oportunidad. Son 15 yardas por avanzar. ¡Vamos, equipo! ¡Que los atrás! Aire Chapingo, se le acaba el tiempo al quarterback. Logra encontrar espacio y tiene camino por la izquierda, pero la defensiva detiene muy bien. Así que vendrá tercera oportunidad para Chapingo. Tercera oportunidad, 16 yardas por avanzar para Chapingo. Se acaba el tiempo de jugada, viene con dos receptores del lado derecho. Corredor cargado también del lado derecho. Suelta el brazo el quarterback. El pase que es completo. Primera oportunidad para Chapingo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Chapingo. Colocados a medio campo. Van por tierra con ese stretch por el lado derecho. La defensa detiene muy bien. Son unas 6 yardas de ganancia para Chapingo. Tendrá segunda oportunidad. El oficial nos anuncia la pausa de los 2 minutos. Segunda oportunidad, son 5 yardas por avanzar. Con el aire de nueva cuenta, salta el brazo el quarterback, el pase es incompleto. Vendrá tercera. Tercera oportunidad, son 5 por avanzar. Pero la defensiva detiene muy bien, así que será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 5 por avanzar. Van al aire,
Se le acaba el tiempo al quarterback, sale por piernas y ahí consigue la primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Chapingo. Colocados en la yarda 39, reloj detenido porque salió del campo. En el aire el pase que es incompleto, tendrá segunda oportunidad. Tiene segunda oportunidad para Chapingo. Tiempo fuera por parte de los visitantes. Segunda oportunidad. Son 10 yardas por avanzar para Chapingo. Van al aire. El pase que es incompleto. Bien defendido. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. 10 yardas por avanzar. En el doble pase por parte de Chapingo, solo el receptor, pero el pase quedó muy largo. Es cuarta oportunidad. La anterior ya era cuarta oportunidad, así es que entra la ofensiva de los frailes al terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Les faltaba un jugador a los frailes. Que saca unas 5 yardas. Con esta jugada finaliza el segundo cuarto. 12-0 gana Chapingo sobre los frailes. Todo listo para que iniciemos el tercer cuarto de este encuentro. Patada de kickoff por parte de Chapingo. Listo derecha, listo su izquierda. Y aquí viene la patada de salida. El fildeo y el regreso por parte de los frailes. Pero se mete ahí a zona complicada y va a ser detenido. Llegando a la yarda 35, los del Tepeyac tendrán primera oportunidad. Viene primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Van por tierra, buscan por el lado izquierdo, pero se cierra la defensa de Chapingo. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 9 yardas por avanzar. Van al aire los frailes, el pase que es incompleto. Vendrá tercera. Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar. Van al aire los frailes, el pase que es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 9 yardas por avanzar. Viene la patada de despeje por parte de los frailes. Dos fielders por parte de Chapingo. El número 24 para realizar la patada. No la fildeó Chapingo. El bote le ayuda un poco a los frailes. Ahí es un toque ilegal en la yarda 24. Chapingo empezará con su ofensiva. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Chapingo. Yarda 24 de su campo. Viene con una formación cerrada. Dos receptores del lado izquierdo. Se tira por el lado derecho, hay problemas en la entrega. La defensa va a detener, así que vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar. En el aire, suelta el pase del quarterback, el pase que es incompleto. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad. Son 11 yardas por avanzar para los toros. En el aire. Se le acaba el tiempo al quarterback y va a ser capturado. Pérdida de yardas para Chapingo. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, son 20 yardas por avanzar para Chapingo. Vendrán con su patada de despeje. Viene la patada.
disminuye el regreso por parte de los frailes. Y aquí ya va a ser detenido pasando a medio campo. Los frailes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Yarda 47, viene la optativa por el lado derecho. Y el corredor que ahí se deja ir. Y va a conseguir un buen avance, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Por tierra ahí, le fallaron los bloqueos a la ofensiva de los frailes. Van a perder una yarda, vendrá tercera. Tercera oportunidad, 4 por avanzar. La optativa, bien la entrega, hay buenos bloqueos. Aquí se detuvo el corredor, pero logró romper el tacleo. Un buen avance por parte de los frailes que tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Yarda 30. Van por el centro y van a sacar un par de yardas nada más. Vendrá segundo down. Viene segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Van al aire, solo el receptor. El pase es completo. Anotación por parte de los frailes. Le ponen los primeros 6 puntos en su marcador. Se acercan en el score 12-6. Vamos al intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los frailes. El punto extra fue bueno, pero hay pañuelos. Es un procedimiento ilegal por parte de los frailes. No da cuenta el intento de punto extra. Pero ahora es 5 yardas más atrás por el castigo. A 7, siguen ganando Chapingo, pero ya se acercan los frailes. A reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de los frailes. Aquí en el patadón, el filo y el regreso por parte de Chapingo. Aquí se libra de los primeros tacleos, pero a diferencia del primer kickoff del encuentro, ahora sí los frailes detienen a los toros. Será primera oportunidad para Chapingo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Chapingo. Ahí se la queda el quarterback en ese engaño. Y aquí va a ser detenido, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 2 yardas por avanzar. Defensa va a detener, sin embargo con ese avance Chapingo tendrá primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Chapingo, cortados en la yarda 50. Pase de posición para el número 2, se libra por ahí el tacleo y tiene toda una avenida por el lado izquierdo y se va a escapar hasta las diagonales. Touchdown por parte de Chapingo, que le pone 6 puntos más. 18-7 se encuentra el marcador. Intento de conversión por parte de Chapingo. Con formación doble. Al aire el pase que es incompleto. La conversión va a ser mala. 18-7 se encuentra el marcador. A reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de Chapingo. Listo derecha, listo izquierda y aquí viene la patada del número 18. Falla en el fildeo por parte de los frailes. Y va a ser un complicado regreso por parte de los del Tepeyac. Aquí ya va a ser detenido. Pasando a la yarda 10, frailes tendrá primera oportunidad. Con esta jugada finaliza el tercer cuarto. Inicia el cuarto cuarto de este encuentro. Viene la ofensiva del Tepeyac con primera oportunidad. 10 por avanzar. Desde su yarda 15, iniciar con su ofensiva. Con el acarreo por el lado derecho, pero va a ser rápidamente detenido. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. Son 12 por avanzar. Venga, venga, venga. Al aire los frailes. El pase que es completo. Y el receptor que encuentra espacio para unas 7 yardas. Vendrá tercera.
José. Tercera oportunidad, no te son claves. 3 yardas por avanzar. Con el 15, no te claves. Espérate. La optativa, ahí viene el corredor buscando por el lado derecho. Y encuentra espacio para unas 4 o 5 yardas. Primera y 10 para los frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Van con el acarreo por el lado izquierdo. Corredor que se deja ir y logra sacar un par de yarditas. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 8 por avanzar. Logra salir por piernas, pero ahí va a ser bien detenido. Logró sacar otro par de yardas. Vendrá tercera. Viene la tercera oportunidad, son 6 yardas por avanzar para los frailes. ¡Nos vamos! Viene al aire, suelta el brazo, el receptor, el pase es completo. Y aquí ya va a ser detenido, primera oportunidad para los frailes. Colocados ya los frailes para su primera oportunidad, yarda 49 de su campo. Viene con la optativa, entrega bien al corredor. Y ahí logra sacar unas 3 yardas, vendrá segundo down. Segunda oportunidad, son 8 por avanzar. Van al aire, suelta el brazo el quarterback. El pase que es incompleto, bien defendido. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad, 8 por avanzar. Pero se marca pase incompleto, ya que ahí el quarterback lateral lo hizo hacia adelante. Así que será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, son 8 yardas por avanzar. Vienen los frailes al aire. Se le acaba el tiempo. El quarterback tiene espacio por el lado izquierdo. Lo aprovecha muy bien. Y aquí va a ser detenido. Primera oportunidad para los frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Colocados en la yarda 35. Van por tierra. Sigue avanzando el corredor, pero ahí lo van a detener. Tendrá segunda oportunidad. Castigo en la jugada anterior en contra de los frailes, sujetando. Así es que son penalizados con 10 yardas. Primera y 20 para los frailes. Aquí el pase que es muy largo, es incompleto. Tendrá segundo down. Segunda oportunidad. 20 yardas por avanzar. Se le acaba el tiempo al quarterback. Alcanza a soltar el pase que va a ser incompleto. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Son 20 yardas por avanzar. ¡Abajo! ¡Se cubra! Se le acaba el tiempo. Le tapan el pase pantalla. Marca pase incompleto. Será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, son 20 por avanzar. ¡Cubra, cubra, Mateo! ¡Cubra, cubra! De nuevo el pase pantalla, ahora sí es completo. Pero no tuvo bloqueos, o no los suficientes. El jugador va a sacar unas 11 yardas, no va a ser suficiente. Será primera oportunidad para Chapingo. Empieza la ofensiva de Chapingo con primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van por tierra. Encuentra espacio el corredor por el lado izquierdo. Sigue avanzando y ahí sale del terreno de juego. Será primera oportunidad para Chapingo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Chapingo. Yarda 35 del campo de los frailes. Ahí se le cae el balón al quarterback, lo alcanza a recuperar. Van a perder 5 yardas, vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 15 por avanzar. La formación cerrada para Chapingo. Van por tierra con el número 4, tiene espacio. Sale del terreno de juego. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Son 6 yardas por avanzar.
por el centro el número 4 y va a ser detenido casi llegando a la marca del 1 y 10. Será cuarta oportunidad. Y el oficial nos anuncia la pausa de los 2 minutos. Cuarta oportunidad, es 1 yarda por avanzar. La consigue Chapingo, prácticamente se acabaría el encuentro. Aquí el pase completo, touchdown por parte de Chapingo, que le ponen 6 puntos más. El día de hoy el perímetro de los frailes estuvo de vacaciones. 24 a 7 se encuentra el marcador. Intento de conversión por parte de Chapingo. Ahí es bola en la jugada, la recupera la defensiva. La conversión va a ser mala, 24 por 7 se queda el marcador. A reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de Chapingo. Venga, venga, venga. El regreso por parte de los frailes. Y aquí ya va a ser detenido el fielder. Será primera oportunidad para los frailes. Será primera oportunidad y es por avanzar para los frailes. Al aire el pase muy alto, es completo. Pero rápidamente detenido el receptor, vendrá segundo down. Segunda oportunidad para los frailes. Van al aire, el pase es interceptado. Y se va a regresar hasta las diagonales. Y es touchdown por parte de Chapingo, que le pone 6 puntos más. 37 se queda el marcador y con esta jugada finaliza el encuentro aquí en Colts Aragón. Parece que ya no se va a jugar ni siquiera el punto extra. Finaliza el encuentro aquí en Colts. El marcador se queda 30 por 7 a favor de Chapingo sobre los frailes del Colegio del Tepeyac. Semana 3 de la Juvenil de Otoño de Oneja 2023. Pero por hoy nosotros les damos las gracias. Producción de Zona de Gol. Nos vemos hasta la próxima.